Hola amigos, les vamos a contar una historia y después le vamos a pedir a Dani que nos diga qué significa. ¿Les parece? ¡Adelante amigos! ¡Cuéntenos de qué se trata esta historia! Un rey comenzó a hacer cuentas y llamó a un deudor que le debía 10.000 talentos. Y este, como no podía pagar, le iba a quitar todo: sus hijos, su esposa, su casa. Pero él le rogó hasta que el rey lo perdonó. El hombre, al salir, se encontró con otro que también le debía y lo golpeó y le pidió que le devolviera todo lo que debía. Y como no podía pagárselo, lo envió a la cárcel. El rey se enteró de esto y se enojó muchísimo, ya que él le había perdonado, y lo llamó muy enojado. Lo tomó y se lo llevó a la cárcel, ya que este no tuvo misericordia de nadie. ¿Qué significa este cuento, Dani? Uy, esta parábola, ya que es de los dos deudores, nos enseña a que debemos imitar a Dios. En su bondad, en ser bueno, en perdonar de corazón. Ya que Dios nos indica y nos dice de que como somos hijos de Él, ¿cierto? Tenemos que portarnos como tal. Entonces, y que es muy importante también, que nos advierte: si no perdonamos de corazón, Él tampoco nos va a perdonar. ¡Oh! Por eso uno reza en el Padre Nuestro: perdona nuestras ofensas, como también perdonamos a los que nos ofenden. Sí, muy bien, Lucas. Entonces nosotros tenemos que perdonar y no ser vengativos. Si perdonamos de corazón, queda de corazón. ¡Genial! Me parece muy bueno y lindo todo. Gracias a los amigos que nos contaron la historia. Sí, y a ustedes, gracias. ¡Que estén muy bien! ¡Nos vemos!